todo lo que es material para adulto, a partir de mañana ya va a estar, digamos, ya se los pueden llevar. Como nosotros siempre decimos, el que es socio de la biblioteca se lo puede llevar a su casa y tenerlo durante 15 días. Y la persona que no es socia puede venir a leerlo acá en sala. Lo único que pedimos, o sea, el socio se puede llevar siempre dos o tres novelas. Cuando es material nuevo, tratamos de que se lleven uno nuevo y dos de lo que ya tenemos, porque si no, bueno, todo el Claro. mundo lo quiere leer. Así que bueno, lo de adulto ya está. Si Dios quiere, también esta semana se va a estar subiendo en el Facebook de la biblioteca el listado completo de la compra que se hizo en la Feria del Libro, que también, bueno, pueden ver desde ahí qué es lo que trajimos y hacer sus reservas escribiéndonos o llamándonos por teléfono. Pero bueno, esto es todo lo que trajimos. Como verán, hay novelas dentro de lo que es romántico, hechos reales, suspenso, clásico, algo de política, literatura argentina. Y después, bueno, trajimos lo que es literatura para chicos y para adolescentes, que bueno. Hay muchísimo, chicas, por traer. Queríamos traernos todo, Todo, claro. pero bueno, era como que, bueno, o comprábamos esto, o comprábamos lo otro. Tuvimos que hacer una selección. Bien. ¿Qué cantidad de ejemplares, de títulos pudieron traer aproximadamente? No las contamos todavía, porque terminamos con lo de adulto y nos falta todavía terminar de ingresar lo que es la literatura infantil. Pero yo calculo que alrededor de, no sé, de 150 libros. Bien, ¿y una inversión aproximada? De casi 50 mil pesos. Bien. O sea, nosotros hace años que vamos y vemos que llevamos más dinero, pero traemos menos. Este Claro. año es como que notamos que trajimos mucho menos, porque bueno, los libros están caros, digamos. Claro. ¿En qué precio rondan? Teniendo en cuenta que las bibliotecas compran a otro precio, ¿no? Pero de todos modos están costosos. Sí, tenés que hablar de alrededor de 500 pesos en adelante. Y no importa un librito de cuento, que uno a veces dice, ay, no, pero es un librito de cuento, tiene tres hojitas, tiene cuatro. No, no, no importa, 400, 500, una novela 800. Y bueno, hay libros mucho más caros, digamos. Pero bueno, lo lindo de la feria es que ahí tenés todo en cuanto a novedades, porque nosotros vamos con un listado, pero igualmente después ahí vamos comprando, seleccionando cosas que, bueno, que en las editoriales no lo habían subido como novedad o no nos habíamos enterado y los vamos comprando, digamos. Claro. Decíamos fuera de micrófono que se van aggiornando, digamos, a todo lo nuevo, de lo que son los clásicos o lo que pide la gente, hasta los libros que escriben los youtubers, digamos, ¿no? Que los adolescentes dicen, bueno, antes a lo mejor con un gaturro ya alcanzaba. Ahora los youtubers también escriben libros y hay que comprarlos. Ni hablar, o sea, con mi compañera era como que llevamos, nos llevamos. Ya el año pasado habíamos visto todo esto de youtuber, pero es como que uno no está en eso. Voy a tener que empezar a incursionar A o seguirlos en las a redes. seguirlos en las redes, exactamente. Pero bueno, nos pareció importante traer, no todos, empezar, bueno, con uno, con dos, y ver, bueno, si después realmente les gusta, seguir comprando. Lo mismo pasa cuando, qué sé yo, salen los libros de chiste o adivinanzas, de colmos, que a veces uno dice, sí, pero bueno, es otra forma que el chico se acerca al libro y Claro. que lee. Entonces, bueno, esto de los youtubers, que es ahora es el boom y que todos son seguidores y les escriben, bueno, comunicarles que acá en la biblioteca también tenemos los libros de los youtubers. Bien. Karina, ¿se pudieron comprar esos títulos que tal vez la gente pedía, esperaba? ¿Eso se compró primero o después se va viendo en el momento en la feria la cuestión de precios, bueno, de disponibilidad? Porque como usted decía, van con una lista muy grande y después hay que seleccionar qué sí o qué no. Recuerdo que otros años incluso hasta compraban libros repetidos para poder tener, digamos, stock, cosa que tal vez ahora no se prioriza tanto. Sí, no, o sea, tratamos de comprar realmente las novedades. O sea, de los autores que más salen, bueno, las novedades. Después, si nos va quedando, compramos, qué sé yo, a veces vamos reponiendo clásicos que, bueno, que sabemos que tienen salida, pero que ya estaban tan viejitos. Entonces, bueno, vamos reponiendo ese material. Este año no lo pudimos hacer. Es como que nos abocamos mucho a comprar las novedades y lo nuevo que fue saliendo en cuanto, bueno, literatura argentina y en cuanto a otros autores que sabemos que tienen mucha salida y que a nuestros usuarios les encanta leer.